Bienvenidos al foro Mejor Hablemos de Televisión Nacional de Honduras. Un placer, un gusto poder llegar hasta sus hogares en esta emergencia nacional en que vive el país producto de las lluvias. Dos emergencias en Honduras, una producto de la pandemia. Por lo tanto, antes de iniciar el foro, como siempre le recordamos a usted, por favor, utilizar su tapabocas o mascarilla, llevar su gel elaborada a base de alcohol o alcohol puro, el lavado constante de manos, la sana distancia, que es algo muy importante, porque de esta manera nos estamos cuidando y nos estamos protegiendo contra el COVID-19 o el coronavirus. Esto es algo muy importante. Televisión Nacional de Honduras se encuentra enlazado con nosotros, Fuerzas Armadas TV, justamente en este programa que nosotros estamos transmitiendo al cierre de la semana. La emergencia por las lluvias continúa en el país. ETA ya abandonó el territorio nacional desde ayer en horas de la tarde. El rumbo ahora es el Mar Caribe, va hacia Cuba. Por lo tanto, el llamado a la población es mantenerse en alerta, porque las secuelas, los remanentes continúan, producto de ETA. Descargas en la represa hidroeléctrica Francisco Morazán, del borde del río Chamelecón, desde tempranas horas de hoy. Personas que continúan siendo rescatadas para llevarlas a los albergues. Esto es algo muy importante. Por lo tanto, mantenga la prudencia, mantenga la calma, evite los abusos y los accesos. Con esta introducción del contenido de hoy, ¿qué les parece si hoy mejor hablamos del papel que juegan las Fuerzas Armadas en momentos de emergencia en nuestro país y cómo las Fuerzas Armadas, junto con la Policía Nacional, con el Cuerpo de Bomberos, con la Cruz Roja Hondureña y demás entes de socorro, han trabajado arduamente en esta emergencia nacional, salvando vidas, que eso no tiene precio, al igual que rehabilitando pasos de carretera, destruidas producto de la crecida de los ríos, desbordamiento de estos mismos, al igual que de quebradas y riachuelos, y también producto de deslave. ¿Cómo se comienza a rehabilitar los pasos carreteros tanto en la red primaria, secundaria y terciaria en mi país? Para eso le doy la más cordial bienvenida al coronel de infantería que nos acompaña, Juan Rubén Girón Reyes. Él es el director de logística de las Fuerzas Armadas de Honduras. Coronel Girón Reyes, un gusto, un placer de tenerlo aquí en el foro Mejor Hablemos de Televisión Nacional de Honduras, para conocer los trabajos que ustedes han realizado, están realizando y continuarán realizando en esta emergencia nacional. Tenga buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, licenciado Leonel Espinosa, en su programa Mejor Hablemos, Fuerzas Armadas. Estamos presentes en este desastre natural que nos ha tocado en esta época con todo nuestro personal y nuestro equipo para apoyar en esta emergencia nacional a nuestros compatriotas que están siendo damnificados en las diferentes zonas del país y que requieren en este momento la ayuda inmediata. Coronel, definitivamente pasamos por momentos difíciles en Honduras, producto de ETA. Millonarias son las pérdidas, tanto materiales sumadas a esto, las pérdidas en los cultivos, en la micro, en la pequeña y en la mediana empresa. El país se encuentra devastado. Así es, con esta catástrofe de este huracán, nuestro país ha visto afectado principalmente la zona norte, donde es una zona muy productiva, donde está la industria de nuestro país, donde hay una cantidad de población dedicada a la agricultura, zonas muy productivas de nuestro país, como la zona de Olancho, donde se han visto afectadas, por eso también el problema del acceso a las vías que han sido afectadas, puentes caídos, carreteras incomunicadas, toda esta gran cantidad de eventos que han ocurrido en nuestro país producto de las lluvias y de las crecidas de los ríos ha provocado una enorme cantidad de daños a nuestro país, que al final, después de esta tormenta, después de que pase toda esta situación, nos vamos a ver en una crisis económica que va aumentando más el problema en nuestro país. Coronel Girón, las Fuerzas Armadas presentes en un momento histórico de destrucción
en el país, sumado al grupo de héroes sin capa en el rescate de vidas de personas afectadas producto del paso de ETA en el país. Así es, Fuerzas Armadas, tenemos empeñados todos nuestros recursos en este tipo de operaciones, en ayuda a todas las instituciones del Estado y principalmente en apoyo a nuestra población, a nuestros ciudadanos. A nivel nacional, nosotros estamos organizados en diferentes unidades que prestan su apoyo a todas las ciudades y comunidades de nuestro país. Tenemos un diseño de regiones militares a nivel de todo Honduras para dar una respuesta inmediata a todas esas necesidades. Consideramos 11 regiones militares que están, algunas que consideran 2 o 3 departamentos, algunos departamentos de mayor extensión como Olancho, gracias a Dios, está una sola región militar. En cada una de estas regiones militares tenemos diferentes unidades militares que están en un apoyo directo a la población, tanto para brindar seguridad, seguridad de nuestro territorio nacional, para dar una respuesta inmediata cuando la población lo requiera en este tipo de actividades o acciones o desastres que nos ocurren como el que estamos viviendo en este momento. Entonces empeñamos todos nuestros recursos que tenemos a disposición en cada una de esas regiones para dar una respuesta inmediata. Tanto recursos humanos que están empeñados en cada una de las unidades militares, como los recursos logísticos que son de gran importancia y de gran necesidad en este tipo de situaciones que nos ocurren. Principalmente recursos terrestres que los tenemos a disposición, igualmente los recursos aéreos y los recursos navales en esas zonas donde también he requerido esa presencia. Coronel, tenemos en pantalla el mapa donde identifica claramente las regiones con que se encuentran distribuidas las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional. De acuerdo a estas regiones, hablemos del apoyo que ustedes están brindando a través de sus unidades militares y cómo avanza el recuento de daños de acuerdo a estas regiones, como ustedes lo están contabilizando, coronel. Sí, le manifestaba que en cada una de esas regiones militares tenemos unidades, en algunas hay alguna cantidad mayor, en alguna cantidad menor de unidades militares, pero cada una de estas unidades militares está empeñada directamente en el apoyo a la población cuando se requiere, en apoyo a las instituciones del Estado cuando ésta la requieren, en la seguridad de todos los ciudadanos, en la seguridad de los bienes y en la seguridad de nuestro territorio nacional. De esta manera nosotros también ponemos a disposición nuestros recursos. Le manifestaba los recursos terrestres principales que se requieren en este tipo de situaciones, son nuestros vehículos como camiones, pick-up, contenedores que son para transportar las cantidades de personas que son rescatadas, cantidades de ayuda que eso van a ser transportadas también próximamente ya cuando estén habilitadas las calles y que se requiera llevar ayuda a diferentes partes de nuestro país. Ahorita mismo estamos apoyando con la Fuerza Aérea en la zona norte, en donde se están haciendo rescates de personas. Se hizo bastante, se trabajó bastante el día de ayer durante la noche. Hoy durante la mañana todavía se continúa haciendo rescates con aeronaves de Fuerza Aérea. Igual la Fuerza Naval, que contamos con lanchas para poder dar alguna presencia tanto en ríos, en la zona del mar, y los buques de carga que tenemos también para transportar carga en un momento determinado a las zonas como la zona de la Mosquitia, que siempre Fuerzas Armadas ha estado apoyando tanto en el traslado de nuestro personal para realizar las operaciones militares en aquella zona, como también a diferentes instituciones que lo solicitan algún transporte de carga. Para eso utilizamos nosotros las diferentes lanchas y buques de carga que Fuerza Naval mantiene en sus diferentes bases para trasladar el apoyo a nuestra población. Coronel, ¿cómo ha sido este transporte, tanto terrestres, aéreos y navales? Sabemos que no estábamos preparados, sin embargo, ETA llegó,
sí se pronosticó, pero no se midió tampoco la intensidad con que iba a llegar al territorio hondureño. Sí, nosotros mantenemos nuestro equipo siempre disponible. Fuerzas Armadas siempre ha estado con toda la logística preparada. Mantenemos nuestras aeronaves con el mantenimiento necesario que se requiere. Aeronaves de la Fuerza Aérea como navales y como nuestro equipo también logístico en tierra, preparados para dar respuesta. Hemos estado operando en algunas actividades como parte de los programas de gobierno, donde hemos empeñado todos nuestros recursos logísticos. Entonces, de igual manera, en este momento, nuestros recursos están preparados para llevar a cabo todas estas operaciones de rescate, de ayuda, de traslado de personal que estamos ejecutando en este momento. Hemos venido desde que comenzó la lluvias realizando actividades principalmente en la zona norte, en el sector de la Mosquitia, en el departamento de Gracias a Dios, donde iniciamos las operaciones desde los primeros días que comenzaron las lluvias, porque aquel fue uno de los departamentos que primero se vio afectado por las lluvias y requería alguna presencia militar para rescate de algún personal que quedaba con algunos problemas en esa zona. Desde ese momento comenzamos. Igualmente, con el apoyo de Fuerza Aérea, se transportó en los primeros días alguna cantidad de alimentos para la zona de la Mosquitia, específicamente desde Tegucigalpa hasta Puerto Lempira. Y estos alimentos fueron distribuidos a través de nuestras unidades militares que están también desempeñados en esa zona de la Mosquitia. Coronel, aparece en pantalla acciones realizadas por las Fuerzas Armadas. Por favor, se nos las puede explicar. Ustedes a través de las diferentes unidades mantienen estadísticas que son muy importantes. Así es. Iniciamos ahí con el departamento de Gracias a Dios. Le manifestaba que el primer empleo que se hizo ahí en el departamento de Gracias a Dios fue el traslado de alimentación para el personal de Hermanos de la Mosquitia. A través de nuestras naves de la Fuerza Aérea se trasladó una cantidad de raciones alimentarias que ya fueron distribuidas en esa zona de la Mosquitia. De igual manera, también se trabajó en el rescate de unas 1.500 personas que se evacuaron en el municipio de Irlaya, que es el último municipio que está allá en el Cabo de Gracias a Dios, y fue donde comenzaron las lluvias en los primeros días que el huracán comenzó a pegar en Nicaragua. En ese momento habían también algunos pescadores que andaban en la zona, que también los sorprendió la tormenta, fueron evacuados por lanchas navales, trasladados a tierra segura y se les dio protección. De igual manera, se hicieron algunas operaciones de seguridad de personal que estaba en la zona. El personal que fue evacuado se le dio alguna protección de seguridad y se ha estado atendiendo en esa zona de la Mosquitia con las unidades que están empeñadas, principalmente Fuerza Naval, que tiene destacada muchas lanchas en esa zona para poder hacer su trabajo específico que corresponde en el apoyo a esa población. Seguidamente también en la zona, ya en el departamento de Atlántida, tuvimos a inicio, cuando comenzaron las lluvias, una participación bastante importante en el traslado de los presos del presidio que fueron sacados y se llevaron a algunos albergues, porque las instalaciones de ese presidio se vieron afectadas. Entonces, Fuerzas Armadas hemos estado desarrollando muchas actividades desde el inicio de la tormenta y hoy estamos empeñados a un 100% en las actividades que estamos realizando, tanto en evacuaciones como en otros trabajos para habilitar toda la infraestructura de nuestro país. Correcto. Dentro de estas acciones a través que ustedes han realizado, realizadas por las Fuerzas Armadas durante esta emergencia nacional, hablemos de la unidad militar, para el caso la unidad militar 1, 2 y 3. ¿Qué acciones? ¿Cómo se encuentra hasta el momento según los datos que ustedes han logrado recabar, coronel? Bueno, ahorita
como es de conocimiento de todos, la parte más afectada de nuestro país ha sido la zona norte. Tenemos ahí la 105 Brigada, que está empeñada un 100% con todas sus unidades militares que están en el sector de San Pedro Sula y a otros municipios y departamentos que están cercanos a esa zona. Igual la Fuerza Naval, que está en la zona norte, en Puerto Cortés, ha empeñado bastante equipo ahorita, principalmente lanchas, que han sido movilizadas a San Pedro Sula para comenzar desde el día de ayer con los rescates en esta zona de la colonia Planeta, igual en Chamelecón. Y hemos recibido bastante apoyo por parte de la ciudadanía de San Pedro Sula, algunas personas que tienen la posibilidad de tener sus lanchas, los empresarios que nos han brindado gran apoyo también en esa zona para poder empeñar algún equipo que ellos tienen, principalmente lanchas, con los cuales se trabajó el día de ayer en el rescate de una buena cantidad de gente, y el día de hoy se continúa también con ese apoyo tanto de los empresarios como de algunos grupos de la empresa privada en la zona norte que nos están brindando ese apoyo para poder realizar nuestras operaciones. Coronel, Alex, si podemos retomar la gráfica anterior donde aparece las... ¿Cómo se encuentra? Gracias. Áreas incomunicadas por ETA, de acuerdo a este monitoreo que ustedes realizan, coronel, si nos los puede explicar hasta el momento. Sí, nosotros nos interesa mucho las vías de comunicación, por eso manejamos un control de las áreas incomunicadas. Como la parte logística de Fuerzas Armadas, necesitamos saber todas aquellas vías de comunicación que son importantes para el acceso y el movimiento de nuestras tropas, de nuestro equipo, y poder brindar apoyo cuando alguna unidad requiere algún tipo de apoyo, tanto de personal de otras unidades. Entonces, debido a eso, nosotros mantenemos una comunicación constante con las zonas allá donde se nos tienen información de vías incomunicadas. Tenemos una gran cantidad de vías que han sido incomunicadas por los diferentes ríos que se mueven a través de nuestro país. En la zona de Colón, tenemos incomunicado esa zona ahí de Colón por el desborde del río Aguán y el río Tinto Negro, que por las crecidas de estos ríos quedó incomunicado. Igual en Ceiba, entre el tramo carretero entre Ceiba y Tocoa, la caída del puente Saupín, ahí ha afectado grandemente el tránsito y tenemos incomunicada toda esa zona. Entre la zona de Zaballo Lancho también hay un puente que fue cerrado por la crecida del río Uchupa, que también ha afectado todas las comunidades de la zona, y de igual manera ese tramo carretero lo tenemos incomunicado. También entre Lloro, que colapsó el tramo carretero entre el río, ahí por el río Guayapa, que también esa zona de ahí está incomunicada por la crecida de este río, y eso ha afectado el movimiento y el tránsito por la zona. En Olanchito, Lloro también, por el río Uchupa, también está incomunicado. Lo que ya conocemos, el desborde del río Ulúa, que desde Potreríos, Pimienta, Villanueva, Tres Caminos, toda esa zona hasta llegar al Chamelecón, ahorita, bueno, por lo menos anoche, la crecida tenía cerrada la calle, tenía incomunicada toda esa zona de ahí. Nosotros tratamos de mover algún personal nuestro en apoyo al personal que está allá en San Pedro Sula, en la 105 Brigada, y fue imposible debido a la gran cantidad de agua que hay como parte de la inundación de la crecida del río Ulúa. Igual en el Paraíso Copán también hay una cantidad de agua que provocó la quebrada del Rosario, que provocó que se quedara incomunicado Florida Copán. Así en la parte de Trojes también, en la zona oriental, hay diferentes ríos que están desde la zona de Jamastrán hasta llegar a Trojes, donde ha provocado que los puentes que comunican esa zona hayan quedado incomunicados con
con daños severos para poder transitar con vehículos, algunas quebradas que se llevaron los puentes. Todo ese tramo carretero entre Danlí y Trojes está también incomunicado. Entonces, si hacemos un recuento de todas las vías de comunicación, tenemos un porcentaje alto de vías de comunicación que fueron afectadas, principalmente puentes que fueron caídos, y que eso va a afectar tanto en el movimiento de la gente, el movimiento de transporte, el apoyo que se le pueda brindar a la población que está afectada, se nos va a dificultar, ¿va? Pero estamos ahí siempre ejecutando acciones que pueden ayudarnos para poder transitar libremente y poder tener un acceso a todas estas comunidades que requieren el apoyo inmediato de la población. ¿Qué acciones hasta el momento han realizado, coronel, por parte del Batallón de Ingenieros en apoyo a la población para poder rehabilitar algunos pasos que son más importantes? Porque todos los pasos son importantes. El hecho de que yo no pueda llegar a mi morada, que viva en una aldea, en un caserío, y no pueda llegar, pues para mí va a ser importante. Pero algunos son más importantes porque a través de esas vías se traslada alimentos, ayuda humanitaria, que tanto se requiere. Sí, el Batallón de Ingenieros cuenta con tres módulos que son preparados y están listos para ser movilizados cuando se requiera el apoyo en la habilitación de las calles. Inicialmente comenzamos con el módulo que está en Siguatepeque, que ahí es la sede del Batallón de Ingenieros. A principio se incomunicó la carretera CA5 con un derrumbe ahí a la altura de Santa Cruz de Yojoa. Se movilizó el Batallón de Ingenieros de forma inmediata para habilitar ese paso. Luego hubo un segundo derrumbe de bastante cantidad de tierra a la altura de Taulabé, donde también movilizamos el Batallón de Ingenieros y han estado trabajando junto con las compañías encargadas del mantenimiento de esa carretera para poder habilitar ese paso. Y el día de ayer movilizamos maquinaria también para el canal seco. Ahí hay un derrumbe bastante grande que se nos comunicó también el día de ayer. Se movilizó maquinaria y ya tenemos la maquinaria del Batallón de Ingenieros que está trabajando para poder habilitar esa carretera que conduce hasta la zona sur y que es un paso muy importante que ahorra tiempo para todos los transportistas que se movilizan por ese canal seco. Entonces tenemos ese módulo de maquinaria que está trabajando en esa zona ahí del canal seco. De igual forma, aquí en la ciudad de Tegucigalpa tenemos un módulo también que lo tenemos para algunas acciones inmediatas que se puedan requerir en la zona de la capital o sus alrededores o algunas comunidades cercanas. Este módulo aquí en Tegucigalpa ha estado trabajando en la zona de Comayagüela, en la limpieza de mercados. Se trabajó también en limpieza de algunas áreas ahí cercanas al río Choluteca cuando comenzaron las lluvias, y ahorita que ya el río bajó, todo el día de ayer estuvo parte de ese módulo del Batallón de Ingenieros trabajando en la limpieza de toda la zona de Comayagüela. Tenemos una unidad militar destinada específicamente para estos desastres, que es la Unidad Humanitaria de Rescate. Nosotros le llamamos la UHR, que también está ubicada ahí por la zona de la Fuerza Aérea. Esta es una unidad de respuesta inmediata para dar apoyo en este tipo de situaciones, y tanto la Unidad Humanitaria de Rescate como el Batallón de Ingenieros han estado trabajando directamente en esta zona de Comayagüela desde el inicio de la tormenta, en algunas acciones preventivas de limpieza, y ahora que después de que tuvo la llena del río Choluteca y dejó bastante basura en esa zona, ahí se ha estado empleando esta unidad y también el módulo del Batallón de Ingenieros. Con esta Unidad Humanitaria de Rescate, que es una unidad preparada para este tipo de operaciones, también bastante de su personal está ahorita trabajando en el rescate de aéreo que se está haciendo en la zona norte con los helicópteros, sacando el personal que aún se encuentra en los techos de esas zonas que han sido afectadas grandemente por las inundaciones. Ahí tenemos bastante de este personal que está realizando estas labores de rescate. Coronel,
con estos trabajos que ustedes están realizando a través de la unidad humanitaria de rescate en diferentes puntos del país, aproximadamente cuántas vidas se han logrado salvar, coronel? Bueno, solo ayer en un informe que dio la comisión que está trabajando en la zona norte, habían rescatado alrededor de unas 4.000 personas de esa zona de Ciudad Planeta, Chamelecón, que esas fueron sacadas, que estaban en los techos, que estaban en algunas zonas donde no podían salir. Allá por el departamento de Choluteca se hizo un rescate también con unas aeronaves de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, que está ubicada en Palmerola, que también ellos nos están apoyando en este tipo de actividades, tanto en operaciones de rescate como en operaciones de transporte, de carga. Estamos recibiendo ese apoyo y en todas estas partes se ha estado haciendo rescate personal. Entonces sí es una buena cantidad de gente que se trató el día de ayer. Para hoy, muy temprano, comenzó una aeronave de nuestra Fuerza Aérea también a ubicar gente que está en los techos, en esa zona de La Lima, en la zona de Ciudad Planeta, en Chamelecón, para en el transcurso del día comenzar a hacer las operaciones de rescate de esta gente que no se pudo sacar ayer, debido a que tampoco se trabajó durante la noche por las condiciones de que se estaba viviendo ahí. Algunas corrientes provocaban que la lancha no pudiera andar, no pudiera moverse. La energía no se podía identificar dónde había gente para poderla buscar. Entonces durante la noche se suspendieron ese tipo de operaciones de rescate, pero ya hoy temprano, en horas de la mañana, 5 de la mañana, se comenzaron con este tipo de operaciones para poder sacar toda la gente que aún se encuentra damnificada en techos, en árboles y en las zonas que siguen inundadas. Coronel, ¿estas unidades humanitarias de rescate se convierten en una respuesta a la población ante esta emergencia en que estamos viviendo y con mayor intensidad en la zona norte del país? Sí, esta unidad específica que le he hablado, la unidad humanitaria de rescate, tiene su personal preparado, adiestrado para todo este tipo de operaciones. En apoyo a la población, ellos están constantemente en apoyo a la población, llevando diferentes actividades, y para este tipo de acciones que se están realizando ahorita en estos momentos, también tienen gente muy adiestrada para poder realizar operaciones de rescate, gente que se adiestra en el agua, que se adiestra con la fuerza aérea para poder realizar este tipo de operaciones. Es de mucha importancia para nuestra institución y esta unidad, que la tenemos ubicada aquí en Tegucigalpa y que la podemos desplegar en todo el país cuando se requiera emplear este personal para brindarle apoyo a nuestra población. Coronel, hablemos de la seguridad y la atención en los albergues. Cuéntenos. Bueno, de igual manera, en las diferentes ciudades que han sido afectadas, se tiene ya una cantidad considerable de albergues seleccionados. Ahorita tenemos 42 albergues que están activados. Hay otras instalaciones que se tienen previstas para el momento de requerir más espacio para poder movilizar la gente. Recordemos que también tenemos la otra situación que estamos viviendo con la pandemia del COVID, que no podemos meter en esos albergues gran cantidad de gente, sino que tiene que ser una cantidad considerable de acuerdo a los espacios para poder evitar también un contagio de la enfermedad en las personas que vamos evacuando. Toda la gente que ha sido rescatada, que ha sido evacuada, se ha estado movilizando a los diferentes albergues que han sido seleccionados en los diferentes departamentos o ciudades que han sido más afectadas. De igual forma, Fuerzas Armadas está brindando apoyo de seguridad a esa gente ahí que se encuentra, brindando apoyo de asistencia con la parte humanitaria, llevando alimentos, igual forma con atenciones médicas para poder dar una respuesta inmediata a toda esta gente que ha sido afectada por este fenómeno y que en este momento han perdido sus casas, han perdido sus bienes y han tenido que movilizarse a un albergue.
Coronel, también se está brindando seguridad por parte de ustedes a las personas, a los bienes de las personas que se encuentran ubicadas en los diferentes albergues, estas personas que han sido evacuadas, porque sabemos que muchos querrán sacar provecho de estos bienes que se encuentran en sus moradas. Así es, Fuerzas Armadas, como le manifiesto, tenemos una distribución a nivel nacional de diferentes actividades. Tenemos a Fucina, que es responsable de la seguridad de los bienes, que es responsable de la seguridad de muchas actividades que nosotros realizamos. Y ellos tienen ya definida su responsabilidad en diferentes áreas del país, de las ciudades, de los departamentos. Hay fuerzas de tarea específicas de Fucina encargadas para la seguridad de todas estas zonas. Así que todo lo que corresponde a dar una respuesta de seguridad por parte de Fuerzas Armadas, seguimos cumpliendo nuestras tareas que ya las tenemos designadas, tanto con Fucina, con Policía Militar, pero de igual manera estamos también empeñados en esta otra operación de rescate y evacuación de nuestros ciudadanos, y siempre mantenemos las misiones iniciales que hemos estado ejecutando siempre. De igual forma también nos mantenemos en seguridad de nuestro territorio nacional con nuestro personal empeñado en diferentes puntos de las fronteras que tenemos con nuestros países hermanos. También otras actividades que estamos desarrollando no se han descuidado, siempre se mantienen, pero el mayor empeño que tenemos ahorita de nuestra operación y de nuestras fuerzas y de nuestros recursos está dirigido al apoyo a la población ahorita en esta situación que estamos viviendo por las tormentas. Hay zonas incomunicadas en el país donde está difícil la ayuda humanitaria que llegue por tierra y por mar. ¿Está en disposición la Fuerza Aérea Hondureña también para transportar estos víveres a estas personas, al igual que también medicinas y otros enseres? Coronel, le repito la interrogante, hay zonas donde no se puede llegar con la ayuda humanitaria ni por tierra ni por mar. Se necesita mucho el apoyo de la Fuerza Aérea Hondureña. ¿Contamos con esa disponibilidad de las aeronaves de la Fuerza Aérea Hondureña para poder transportar esa ayuda humanitaria, coronel? ¿Por qué es importante el hecho, este apoyo, que le llegue tanto alimentos, medicinas, al igual que ropa, cobijas para abrigarse porque las temperaturas están bajas y esas personas han salido de manera rápida y no les quedó tiempo de poder llevar consigo un abrigo, una cobija, una almohada para poder de esta manera cubrirse de estas bajas temperaturas, al igual que también los medicamentos que son muy importantes? Sabemos que cuando las aguas bajen, al igual también cuando el agua baje, vienen brotes de enfermedades, tanto enfermedades respiratorias que podrá afectar la salud de las personas. Entonces, coronel, ¿la Fuerza Aérea Hondureña está en la disponibilidad para poder llevar esa ayuda humanitaria que tanto se requiere en estos momentos, alimentos, medicinas y otros enseres? Cuéntenos. La Fuerza Aérea tiene disponible todas nuestras aeronaves, tanto aeronaves de transporte de carga, de transporte de personal, como los helicópteros para este tipo de operación. Le manifestaba al inicio de nuestro programa que Fuerza Aérea comenzó transportando alimentación a la zona de la Mosquitia antes de que las lluvias comenzaran a caer fuertemente en nuestro país. Tuvo un par de días ahí cuando las lluvias estaban más fuertes que no se movieron las aeronaves por las condiciones climatológicas. Pero ya desde el día de ayer que las condiciones mejoraron, Fuerza Aérea ha comenzado a hacer los diferentes movimientos con sus aeronaves para transportar personal, para transportar carga y en las operaciones de rescate. Tenemos ahorita una cantidad de 71 mil libras de,
de alimentación en raciones ahorita en la Fuerza Aérea, que van a ser movilizadas en el transcurso de este día o el día de mañana, que serán trasladadas para todos esos albergues que están siendo damnificados, que tienen la necesidad de esa gente de alimentación. Esta carga será movida con aeronaves de la Fuerza Aérea y en apoyo con las aeronaves de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, que nos están brindando su apoyo. Igual, cuando ya las aguas bajen y podamos nosotros movilizarnos con algún otro tipo de transporte que pueda ser factible, nos va a ayudar de gran manera, porque ya tendremos un movimiento mayor de cantidades de carga que podemos transportar. Pero Fuerza Aérea está a la disponibilidad para movilizar la cantidad que se requiera de alimentación, personal que se requiera ser rescatado ahorita en las operaciones que están realizando. Lo está ejecutando Fuerza Aérea con sus diferentes unidades que tiene empeñadas, tanto aquí en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. Coronel, hablemos de la alianza Alianza por la Esperanza, que está liderando Fuerzas Armadas de Honduras. ¿En qué consiste y cuál es el objetivo? Cuéntenos, coronel. Bueno, este es un proyecto que se inició ayer a iniciativa de Televicentro, Emisoras Unidas y Fuerzas Armadas. Es una alianza que se comenzó ayer precisamente para poder pedir a toda la población de buena voluntad que tenga en excedente, alimentación, ropa, vestuario, todo lo que sea posible, que se nos pueda apoyar para nosotros, a través de Fuerzas Armadas, de nuestros medios y recursos, poderle llevar a toda esa gente. Para eso se ha habilitado unos centros de acopio en 4 ciudades importantes. Aquí en la ciudad de Tegucigalpa tenemos 2 centros de acopio, uno que está ubicado en la Fuerza Aérea y el otro que está ubicado en el cuartel San Francisco, en la zona céntrica de la capital. En San Pedro Sula tenemos la 105 Brigada. En Choluteca, que es otra de las ciudades que seleccionamos, está la 101 Brigada. Y en Ceiba está el primer batallón de infantería de Marina. Estas unidades tienen las puertas abiertas. Hay unos oficiales que están disponibles ahí las 24 horas para todos aquellos ciudadanos que tengan la buena voluntad de poder apoyar y tenderle el brazo amigo al resto de compatriotas que han sido afectados en las diferentes zonas del país, y que nos puedan ayudar con diferentes enseres que van a ser de mucha importancia a toda la gente que ha sido damnificada. Correcto. Es importante el hecho de que las personas, ¿qué pueden llevar, qué pueden donar, qué podemos nosotros, cómo podemos apoyar, cómo podemos ayudar a esas personas, coronel? Nosotros estamos solicitando todas esas necesidades importantes que se requieren en este momento. La alimentación, primeramente, es una necesidad importante en la población. Vestuario, lo que son frazadas, sábanas, colchonetas. Hay mucha gente que perdió todo en esas comunidades y salió sin nada, que requiere ropa, que requiere calzado, que están en esos albergues que no tienen una colcha para cubrirse del frío, cualquier tipo de alimentación. Hay mucha familia que salió con personas, adultos mayores que requieren pañales, niños que requieren pañales, y principal el material de bioseguridad que es necesario en este momento: mascarillas, gel, al jabón, algún otro tipo de ayuda que nos pueda ser de importancia en este momento. Fuerzas Armadas estamos recibiendo en estas unidades que ya les mencioné y en las ciudades que ya están establecidas todo lo que pueda ser, que se nos puedan hacer llegar, y que a través de nuestro equipo logístico, ya sea Fuerza Aérea, Fuerza Naval o la parte terrestre, vamos a movilizarnos inmediatamente que ya tengamos una cantidad de donativos preparados para poderlo movilizar a estos albergues que están requiriendo ya en este momento apoyo de esa población que está damnificada.
Coronel, en la zona norte del país se necesita mucha lancha para poder rescatar, para poder evacuar, para poder trasladar a estas personas a un lugar seguro. ¿Qué trabajo está realizando la Fuerza Naval de Honduras con el propósito de cuidar, salvaguardar la vida de estas personas y también poderlas rescatar? Porque algunas todavía, coronel, lamentablemente se encuentran en el techo. Sabemos que por algunas situaciones no se pudieron realizar estas evacuaciones ayer, pero que de tempranas horas del día de hoy han continuado. La disponibilidad que ha tenido la Fuerza Naval de Honduras en esta tarea, cuéntenos. Sí, el gran problema que hemos tenido es las inundaciones y la crecida de los ríos, que nos ha dificultado el traslado o el transporte de lanchas para hacerlas llegar hasta San Pedro Sula y poder brindar ese apoyo. Sin embargo, todo el equipo que tenemos en Cortés, en la base naval de Cortés, fue movilizado, lanchas pequeñas que fueron movilizadas para San Pedro Sula y desde ahí poder operar. De igual manera, estamos recibiendo mucho apoyo, le manifestaba, de la gente ahí, de empresarios de San Pedro Sula que tienen sus lanchas. Con esa cantidad de lanchas, tanto de Fuerza Naval que tiene asignada en Puerto Cortés, como las que nos están brindando la población de San Pedro Sula, es que hemos podido ejecutar las operaciones del día de ayer y las que están haciendo el día de hoy. Tuvimos la intención de poder mover lanchas del lago de Yojoa. De igual manera, una cantidad de pescadores, una organización de pescadores de San Lorenzo, se nos puso a la orden para podernos brindar apoyo con lanchas, pero la dificultad ha sido moverlas desde Potreríos para allá, porque Potreríos está inundado, comenzando de Potreríos, está inundado y cualquier movimiento que nosotros hagamos de material o equipo, podemos llegar hasta Potreríos, y ahí dificulta, está el río Ulúa, que nos dificulta el paso, más adelante está el río Chamelecón, entonces es como un riesgo movilizar un tipo de equipo en este momento y poderlo pasar ahí. Tenemos que esperar que baje un poco el río y poder transportar una cantidad de lanchas mayor que pueden ser movilizadas ahí de la zona del lago de Yojoa, que ya tenemos un apoyo ahí, y igual las unidades que están en Ceiba, ellas están operando en Ceiba. La dificultad también del corte de la calle de Ceiba para San Pedro Sula nos dificulta mover equipo de Ceiba, que allá se tiene también lanchas. Entonces, por ese motivo, el día de ayer y el día de hoy se está trabajando solo con el equipo que teníamos en Puerto Cortés y algún apoyo que nos ha brindado con lanchas la población de San Pedro Sula. Coronel, el país queda altamente devastado por el paso de ETA. Las pérdidas son millonarias, al igual que también se necesita mucho para que Honduras se levante. Fuerzas Armadas de Honduras cuenta con un plan para la rehabilitación del país. Bueno, nosotros estamos en apoyo a todas las instituciones del Estado, principalmente al gobierno, al señor presidente. Los planes, habrán instituciones que les corresponde iniciar o encabezar esta iniciativa de reconstrucción del país. Fuerzas Armadas estará involucrado en todas las actividades que así se inicien en las diferentes instituciones del Estado para la reconstrucción de nuestro país. Ponemos a disposición todo nuestro personal militar que tenemos en todas las unidades militares a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Igual nuestro equipo logístico, que es importante en este momento, tanto como le manifestaba, el equipo de Fuerza Aérea para las aeronaves para transporte, el equipo de la Fuerza Naval, que puede desempeñar una gran función también en la zona de la Mosquitia, y nuestro personal, nuestro equipo en tierra, tanto transporte de personal y de carga, nuestros vehículos, como lo que son la maquinaria del batallón de ingenieros para empeñarlo en cualquier necesidad que se requiera en la habilitación de calles, de puentes, en nosotros esté a nuestra disposición. Fuerzas Armadas está para iniciar cualquier plan de reconstrucción de nuestro país con todo lo que tenemos a disposición. ¿Significa de que se necesita que hacer mucho en Honduras
para poder levantarnos, pero que juntos podemos lograrlo, coronel. Así es, nuestro país, somos un país solidario, lo hemos demostrado en muchas situaciones que nos han pasado, que nos han ocurrido. En este momento es un momento que tenemos que llamarnos a la unidad nacional en todo sentido y en todo, todo gremio, unirnos para poder iniciar un trabajo fuerte y poder reconstruir nuestro país. Sabemos que habrán ayudas que debemos emplearlas de la mejor manera para poder llevar esas ayudas a aquellas personas que realmente lo necesitan, a aquellos sectores que realmente lo necesitan, y ahí estaremos, Fuerzas Armadas, en apoyo con todas las instituciones del Estado que hemos estado de frente en este momento para poder apoyar a nuestra población en la reconstrucción de nuestro país. Coronel, de acuerdo a los informes que ustedes reciben a diario a primeras horas del día, ¿cómo amanece Honduras? ¿Cómo amanecen de acuerdo a este reporte que le dan a ustedes las diferentes unidades militares que se encuentran diseminadas por todo lo largo y ancho del territorio nacional? Bueno, hay algunas zonas que han mejorado porque con el hecho de que el huracán ya salió de nuestro país, las lluvias dejaron de caer en las zonas de nuestro país. Eso es importante porque las lluvias, al mantener una lluvia, los ríos crecen y eso provoca más destrucción, más inundaciones, más daños. Pero al detenerse ya la lluvia, que ha sido ya en muchas zonas de las que estaban sumamente afectadas, eso ya nos da un aliento para poder iniciar con algunas actividades que no se podían ejecutar. Las zonas que ahorita están con mayor dificultad es la zona norte, las que han sido afectadas tanto por el río Chamelecón y el río Ulúa, que aún todavía el caudal de esos ríos está, las inundaciones sí están ahí todavía, hay población que no se ha podido sacar desde anoche, que estaban en techos de sus casas, entonces esa es la zona que está más afectada. Las otras zonas que fueron de alguna manera afectadas durante la lluvia ya comienza un proceso de poder apoyarlos, de poder habilitar calles, de poder hacer limpieza de esas zonas inundadas. Pero como le manifiesto, todavía tenemos un trabajo grande que hacer en este momento, en la zona norte, que es la que ha sido más afectada, y posterior a que pasen las inundaciones será un trabajo mucho mayor de toda nuestra institución y de todas las instituciones del Estado que estamos involucrados en esta actividad para poder reconstruir, para poder mejorar y para poder apoyar a la población. Coronel, ¿cómo hace Fuerzas Armadas para mantener ese plan de apoyo, de ayuda, cuando el país tanto lo requiere, sin olvidar también sus asignaciones que se tienen en el apoyo y ayuda a la población cuando el país más lo requiere? Fuerzas Armadas, mantenemos nuestros principios, y uno de los principios importantes en Fuerzas Armadas es la disciplina, la jerarquía. Eso nos ayuda a mantenernos nosotros de manera constante en el cumplimiento de nuestro deber. Estamos empeñados con nuestros soldados en todas estas operaciones, pero también sabemos que hay soldados que han sido afectados. Tenemos conocimiento de unidades militares nuestras que también fueron inundadas, que fueron afectadas por las lluvias, que fueron afectadas por la crecida de los ríos. No descartamos la posibilidad de que muchos de nuestros soldados, también sus familias, estén afectadas en esta zona, pero aún así mantenemos nuestro principio nosotros de servicio a nuestra ciudadanía, de servicio a nuestra patria, de lealtad a nuestra población, y con esos principios nosotros nos mantenemos en todo tipo de operaciones, con la buena administración de los recursos que nos han designado para poder utilizarlos de buena manera en el empeño, en el mantenimiento de toda nuestra flota logística, que es importante la flota logística para poder dar respuesta a cualquier proyecto, a cualquier necesidad, a cualquier requerimiento que nuestra población nos haga. De esa manera, Fuerzas Armadas nos mantenemos siempre en pie, siempre de frente, siempre con el principio de servir a nuestra población
y de servir a nuestra patria y de dar un apoyo a todas las instituciones del Estado que así lo requieran. Hablemos del personal, ¿cómo se encuentra su personal de las unidades militares? Cuéntenos, coronel, y la capacidad de respuesta que ustedes tienen. Bueno, nuestro personal militar, como le manifiesto, en tiempos de trabajo, nuestra preparación, saben ellos que en tiempos de necesidad tenemos que emplear todo nuestro esfuerzo para dar respuesta a las misiones que se nos encomienda por el alto mando, a la, dar respuesta a las necesidades que tiene la población. Cuando todas estas situaciones pasan, ya hay algunos planes establecidos para darle al personal el tiempo que se requiere para su descanso, el tiempo que se requiere para su relajamiento. Hay algunos planes a nivel de personal que son establecidos durante estas actividades, donde cada comandante de las unidades militares es responsable de mantener la moral del soldado, primeramente dando todo lo que requiere el soldado, su alimentación, su buen descanso, su buena comodidad, para que el soldado pueda dar una respuesta inmediata. Nuestro personal se mantiene siempre en el apoyo a todas las actividades que nosotros realizamos, y como le manifiesto, ya una vez que pasan la presión de todas estas actividades que nosotros nos vemos involucrados, vienen algunas actividades que le ayudan al personal en el mantenimiento de la moral. Coronel, hablemos específicamente relacionado al tema de las pérdidas, materiales y pérdidas humanas. Sabemos que en la actualidad no podemos decir que no haya ninguna persona que no haya tenido un familiar que haya perdido la vida producto del COVID-19, al igual que también que se haya infectado de esta enfermedad. Con las inundaciones, igual, no podemos decir que no tengamos nosotros ningún familiar que haya sido afectado por estas inundaciones o por cualquier tipo, por un deslave, por la crecida de un río, etcétera. De estos daños producto del paso de ETA por el territorio hondureño, sumado también a la masa de aire frío que se dio previo al paso de ETA en Honduras. ¿Cómo están ustedes en el caso? Pues sabemos que hay soldados, al igual que también oficiales, donde su familia ha sido afectada por esto. ¿Cómo ustedes estarán ayudando, apoyando a esas personas? Porque sabemos que la parte de la sentimental, al igual que también la parte emocional, mejor dicho, afecta mucho en estos momentos tan difíciles. Sí, Fuerzas Armadas, que estamos involucradas en muchos proyectos y actividades en beneficio de nuestra población, con lo del COVID hemos estado empeñados también a un 100% en todas las actividades que hemos estado realizando en esta pandemia. Ahí nosotros tuvimos una cantidad enorme de soldados contagiados debido a las diferentes actividades y trabajos que ellos realizaron en la población. Estuvimos con la Operación Honduras Solidaria, donde la mayor cantidad de soldados estuvieron empeñados en el desarrollo de esta actividad, llevando alimentación a todos los ciudadanos que no podían salir por evitar el contagio con la pandemia. Eso provocó de que mucho personal nuestro saliera infectado, pero ya había una estructura preparada por parte de nuestra institución en cada unidad militar, donde había personal médico, habían áreas seleccionadas para aquellas personas que pudieran salir contagiadas, tratamientos que se fueron obtenidos a través del alto mando para brindarle a nuestro personal, y eso nos ayudó de gran manera a poder combatir esto que pudiera haber sido una afección total en nuestro soldado. Sin embargo, siempre tuvimos soldados que fueron afectados por esta enfermedad, tuvimos pérdidas de nuestros compañeros nuestros que fallecieron producto del contagio con esta enfermedad, pero Fuerzas Armadas siempre mantenemos un control y algunos procedimientos que ya están establecidos para darle el tratamiento y la buena conducción a personas que pudieron haber salido infectadas con la enfermedad. De igual manera, en este momento,
Cada comandante que tiene bajo su responsabilidad personal, que está empeñado en misiones y que viven en zonas de riesgo por parte de los ríos o en zonas esas que fueron afectadas, ya tienen la responsabilidad de hacer una evaluación de cada uno de sus soldados que pudieron haber sido afectados y de inmediato comenzar un proceso de ayuda para esto a personal en las diferentes áreas que pudieron haber sido afectados. Nosotros nos mantenemos siempre pendientes de nuestro personal porque es uno de los principios y de los deberes como oficiales y como responsables del bienestar de nuestro personal, mantenernos informados de cuál es la situación de cada uno de ellos y poderles dar una respuesta cuando ellos lo requieran. Veíamos imágenes, coronel, de elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras con pala y piocha en mano. Fuerzas Armadas se suma, Honduras se levanta de esta tragedia y se suma a esta tarea. Efectivamente, ya se lo he manifestado, nosotros estamos en la disposición de iniciar con los diferentes planes que tiene el señor presidente para la reconstrucción de nuestro país, con la disponibilidad de todos nuestros recursos, de nuestro personal que está empeñado en todo el país y con nuestro recurso logístico que va a ser de mucha importancia y de mucha necesidad en el tiempo posterior que haya pasado después de que ya se haya normalizado la situación en nuestro país producto de las lluvias. Ahí entrará nuestro personal y nuestro equipo para ser parte de esos planes, de esas instituciones del Estado que tomen a bien ejecutar acciones que sean en beneficio de la población para la reconstrucción de todas las zonas que han sido afectadas grandemente producto de las inundaciones y de las lluvias. Coronel, usted nos informaba que cuentan con 71,000 libras de alimentos para poderlas transportar. ¿A partir de qué hora comienzan a salir las embarcaciones aéreas? Durante las horas de la mañana ya se está preparando para ser transportadas alguna parte que va para la zona norte y otras áreas del país que fueron afectadas. Esto es un apoyo que le estamos brindando a Copeco para el transporte de toda esa alimentación. Copeco es el responsable de hacer la distribución, nosotros somos los responsables de apoyarlo con el transporte. Ya en horas de la mañana se estarán preparando las aeronaves para hacer movimiento de toda esta carga que irá dirigida para beneficiar a toda la población que ha sido afectada. ¿Tienen planificado para hoy por parte de la Fuerza Aérea Hondureña realizar más sobrevuelos del territorio nacional para poder conocer daños y también, al igual que también poder ayudarle a esas personas que se encuentran damnificadas y poder evacuar a personas que se encuentran en techos de sus viviendas o en árboles? Sí, ya las operaciones de reconocimiento por parte de la Fuerza Aérea comenzaron desde las 6 de la mañana, principalmente en la zona norte. Ya había una instrucción por parte del señor jefe de Estado Mayor Conjunto, mi general Moreno, para que muy temprano Fuerza Aérea comenzara con un reconocimiento, principalmente en la zona de Lima, de La Planeta, Chamelecón, Potrerío, Villanueva, Pimienta, y poder identificar a alguna gente que estuviera todavía en los techos y de esa manera poder orientar a la parte naval con las lanchas para poder seguir rescatando a esta gente. Las operaciones comenzaron desde muy tempranas horas, se están ejecutando ya a esta altura del día, ya por parte de las lanchas para sacar toda esa gente que no se pudo ser evacuada el día de ayer ni parte de la noche. Esperamos durante el transcurso del día tener las buenas condiciones para poder sacar a todos esos ciudadanos que aún siguen ahí. ¿Las Fuerzas Armadas se suma a esta tarea de poder rescatar personas, al igual que también otras acciones que ha hecho en el pasado? Hasta el momento, ¿cómo está el personal de las Fuerzas Armadas? ¿No presentan ningún tipo de bajas, afortunadamente, coronel? No, hasta este momento no tenemos conocimiento nosotros de personal nuestro que haya tenido ese tipo de situación.
Ahorita, cuando comenzó las lluvias del huracán, todo nuestro personal estaba concentrado en sus unidades militares. Pudimos de inmediato comenzar las operaciones en apoyo a la población en las diferentes regiones del país. Estamos con todo nuestro personal en apoyo. Como le manifestaba, algunas unidades que tuvieron alguna afectación por las lluvias, ya se tomaron acciones con ello, y hasta el momento estamos trabajando a un 100% con todo nuestro personal y nuestro equipo. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la orden del día por parte de Fuerzas Armadas de Honduras en esta emergencia nacional? La instrucción del señor Jefe de Estado Mayor Conjunto es el servicio a nuestra población, sin menoscabo de nada. Estamos empeñados a un 100% para brindar el apoyo a nuestra población, servir a nuestra población, recordar a todos los ciudadanos que cada uno de los miembros de Fuerzas Armadas venimos de diferentes partes del país, de esas zonas remotas. Muchos de nosotros venimos de zonas remotas, hemos conocido situaciones difíciles y estamos aquí para servir. Estamos para servirle a nuestra población, estamos para servirle a todas las instituciones del Estado que requieran un apoyo de Fuerzas Armadas para poder desarrollar sus planes, trabajando siempre enmarcados en ley, siguiendo nuestros principios de servicio, de jerarquía, de disciplina, para poder desarrollar nuestras actividades de forma inmediata, de forma precisa y en el momento oportuno. Hablemos del recurso logístico con que cuentan para el resto de días de esta semana y próximamente también, porque sabemos que apenas estamos comenzando en esta reconstrucción que el país se levante. Sí, le manifestaba que nosotros mantenemos siempre nuestro equipo preparado. Con los recursos que nosotros tenemos asignados, con esos mismos recursos nosotros mantenemos nuestro equipo logístico en operatividad. Hay algunas circunstancias que requerimos de algún apoyo que inmediatamente lo solicitamos a nuestra superioridad para poder corregir algunas acciones que se nos presenten en el camino, pero en lo general nuestro equipo está disponible para brindar el apoyo necesario. Coronel, aproximadamente, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, ¿en cuánto tiempo podríamos hablar nosotros la rehabilitación de pasos en los principales ejes carreteros, tanto en la zona oriental, occidental y la zona norte del país? Bueno, en lo que respecta a derrumbes de calles, algunos tramos que han sido afectados por lluvias, eso de repente requiere no una gran cantidad de tiempo para habilitarlo, pero en aquellas calles donde se fueron los puentes, eso ya es un trabajo que requiere un tiempo bastante largo para poder rehabilitar esos accesos. En una reunión que estuve hace poco, yo, un experto, se le preguntó cuál era el costo de reconstruir solo ese puente de Sao Pin. Ajá. Que solo fue una pastilla, manifestó él, que era lo que se había ido de ese puente. Él manifestó que solo para reconstruir ese puente se requerían más o menos unos 5 millones de dólares. De ahí podemos hacernos una idea nosotros, con toda la cantidad de puentes que se han ido a nivel nacional, que requieren una buena inversión. Igual la habilitación de las calles, que requiere también un empeño de toda una estructura de maquinaria para poderla emplear y poder desarrollar actividades que puedan habilitar todos sus pasos. Así es que desde ese punto de vista vemos que el tiempo para poder habilitar calles de repente se requiere un corto tiempo, pero ya donde hay puentes que se cayeron, que fueron arrastrados por el río, ahí va a requerir un tiempo más largo para poder habilitar esas calles. Claro, y que urgen, coronel, para poder rehabilitar el comercio, para poder movilizar la economía que comenzaba justamente a dar los primeros pasos, porque sabemos que la economía del país está severamente golpeada producto de la pandemia. Cuando comienzan a bajar las aguas, también llegan y brotan enfermedades, coronel.
¿Están preparados ustedes a través de las brigadas médicas para poder llegar a atender y que estas enfermedades no se conviertan en un brote más afectando la salud de los ciudadanos? Sí, nosotros también tenemos un programa, Fuerzas Armadas tiene un programa de brigadas médicas que se desarrollan durante todo el periodo del año. Eso se viene haciendo desde hace muchos años y se atiende una gran cantidad de población. Esas brigadas médicas se desarrollan en todos aquellos puntos del país donde se requiere más atención médica, donde el ciudadano no puede venir a un centro hospitalario, donde la carencia de recursos económicos para esos ciudadanos es bastante fuerte. Ahí llevamos las brigadas médicas nosotros. Cada unidad militar tiene un plan ya diseñado del desarrollo de estas brigadas médicas. Lamentablemente este año no se han podido desarrollar por la misma epidemia que hemos tenido, que arrancó desde inicio de año. Esas brigadas médicas se han parado. Pero considero que después de este desastre natural que hemos tenido, va a ser necesario dar inicio con ese apoyo que hemos brindado siempre las Fuerzas Armadas con esta brigada médica. Así es que si la población lo requiere, si el tiempo lo requiere, si la oportunidad por las enfermedades está ahí para poder llevar esas brigadas médicas, Fuerzas Armadas, estamos a la disposición con nuestros programas ya establecidos y las ayudas que nosotros llevamos para poder desarrollar y brindar a la población esta ayuda. Claro, porque es importante también poder ayudar, apoyar a la gente, porque no se descarta, coronel, que venga un brote de enfermedades respiratorias, gastrointestinales, al igual que también enfermedades como un rebrote de dengue, zika o chikungunya que se pueda dar en el país. Recomendaciones a la población, coronel, en esta emergencia. Bueno, primeramente que la población considere que estamos siendo atacados, digamos, desde los términos militares en dos frentes. Estamos con la pandemia del COVID-19 y ahorita con el desastre de este huracán. Tenemos que ser fuertes, tenemos que enfrentar estas dos situaciones para poder salir avante, tomar todas las medidas en el caso de la enfermedad del COVID-19, todas las medidas de bioseguridad, no descuidarnos aún ahorita en este momento en que sabemos que mucha población nuestra ha sido afectada y que se ha olvidado de esas medidas de bioseguridad. Si nosotros no consideramos las medidas de bioseguridad, vamos a tener un problema más grande porque vamos a tener gente damnificada por parte del huracán y de las lluvias y vamos a tener gente enferma por parte de esta enfermedad. Así es que no debemos de descuidarnos de todas las medidas que se han establecido. Considerar que Fuerzas Armadas estamos empeñados a un 100% para brindar el apoyo. Seguirles haciendo un llamado a toda aquella población que tenga los medios y los recursos para apoyar a ciudadanos que han sido afectados por este desastre natural, que hagan llegar a través de Fuerzas Armadas su donativo en estos puntos que ya fueron establecidos para poder transportar nosotros todos esos donativos que puedan llegar a la población que realmente lo necesita. Coronel, si repetimos por favor los puntos para nuestros televidentes y mensaje final de esta comparecencia. Sí, en la ciudad de Tegucigalpa tenemos habilitados dos centros de acopio, que está la Fuerza Aérea Hondureña y el Cuartel San Francisco, ubicado en el centro de la capital. En San Pedro Sula tenemos la 105 Brigada, que es una unidad muy conocida allá en la zona norte. En la ciudad de Choluteca tenemos la 101 Brigada, que está también ubicada en el centro de la ciudad de Choluteca. Y en Ceiba tenemos el primer batallón de infantería de Marina. Estamos trabajando las 24 horas. Ahí hay oficiales que están disponibles para poder recibir todos los donativos que puedan llevar. Nosotros hemos puesto a disposición nuestra parte logística para que una vez que estén esos donativos, poderlos trasladar a todos aquellos albergues, a aquella gente que realmente lo necesita. Y recordarle a nuestra población que Fuerzas Armadas estamos para el servicio del pueblo, para servicio de nuestras instituciones,
que nuestros soldados están empeñados a un 100% en el apoyo a nuestra población, en el apoyo a toda aquella gente que lo necesita. Coronel, un gusto haber compartido con usted aquí en el foro Mejor Hablemos de Televisión Nacional de Honduras. Un placer, licenciado, y Fuerzas Armadas y nuestro personal siempre a disposición. Muchísimas gracias. Éxitos y muchas bendiciones para usted y todo el equipo que conforma Fuerzas Armadas de Honduras en esta tarea de reconstrucción y de salvar vidas en el país, producto de las lluvias dejadas en su paso de ETA por el territorio nacional de Honduras. Agradecimientos especiales a Fuerzas Armadas TV, al igual que también a la coronel Padilla Pacheco por todo el apoyo, igual que el teniente Coello por todo el apoyo brindado para poder desarrollar el contenido de este tema de hoy. Televidentes, llegamos al final del foro recordándoles puntos muy importantes. Estamos en dos emergencias. Una emergencia producto del COVID-19. Por lo tanto, no nos quitemos la mascarilla. Cuidémonos y protejámonos. La gel elaborada a base de alcohol o el alcohol puro o el lavado constante de manos, que es algo muy importante, al igual que la sana distancia. Sumado a otro, llega la otra emergencia producto de las lluvias. Mantengámonos al pendiente de las alertas. El suelo hondureño está altamente saturado de agua. Por lo tanto, es algo muy importante que nosotros nos mantengamos al pendiente de las alertas emitidas por las fuentes oficiales. Comisión Permanente de Contingencia. Si estamos en alerta amarilla, ojo, cuidado. Alerta verde, no digamos alerta roja. Precaución, no abuse, por favor. No haga cruces de ríos, ni en bicicleta, ni en motocicleta, ni en auto. Por favor, estos abusos pueden convertirse en una tragedia. Bonito fin de semana. Que Dios le bendiga siempre y manténgase al pendiente de Televisión Nacional de Honduras, que estará emitiendo a ustedes comunicados de cómo está el país hasta el momento a través de sus transmisiones especiales. Que Dios les bendiga siempre y recuerden, por favor, mejor hablemos.